siguiente bloque, amigos, es una presentación de Movistar, que como siempre nos recomienda no utilizar el teléfono cuando estamos conduciendo en el auto. Ni WhatsApp, ni Twitter, ni mensajitos, absolutamente nada. Atención en lo que está sucediendo afuera. Y de la mano de Movistar, continuamos con Caballos de Hierro. Iron Horse, Iron Horse. Se preguntarán cómo es que en un pequeño pueblo como Sturgis, de 6.000 habitantes, pueden alojarse 500.000 motociclistas más sus acompañantes. Lo que pasa es que se forman ciudades satélites alrededor de Sturgis, sobre todo en unos campings realmente muy bien organizados. Por primera vez en los 63 años del rally de Sturgis, una bandera uruguaya flameando acá en Dakota del Sur. Orgulloso de lo que la trajimos. La Black Hill. Lo fascinante del evento en Sturgis es que alrededor de la ciudad existen 6 o 7 recorridos absolutamente perfectos para ser realizados en moto, atravesando parques nacionales, explorando rutas secundarias sinuosas y descubriendo encantadores restaurantes y comercios de montaña. Después de una noche de descanso, a las 6 de la mañana, ya comienza a sentirse el ronroneo de los motores bicilíndricos en B de las Harley-Davidson, y cientos de motociclistas comienzan a enfilar hacia cualquiera de estas rutas, que parecen haber sido diseñadas exclusivamente para nosotros. Cerca de Sturgis se encuentra la escultura más grande del mundo. No está terminada todavía, pero es la escultura de Crazy Horse, o sea, el caballo loco. Un homenaje a aquel jefe indígena de los Estados Unidos que desde hace muchos años está tallando en una de las laderas de una montaña cercana a Sturgis. Y este es otro de los paseos que realizamos nosotros con nuestras motos para festejar la Semana de la Moto en Sturgis.
Oh.